Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón, a miña vida. En Sousas nos gusta a xente natural, tan natural como a ti. Evitar usar o coche para as distancias curtas. Elixir produtos frescos e de proximidade. Facer rir á xente que me rodea. Reducir o uso de plástico. Botar unha man a que non necesite. Aprender algo novo da miña filla todos os días. Gústame ir ao súper. Que tenemos hoy? Pues vamos a hablar de uvas. Las uvas para comer abren nuestro programa. Las uvas con las que se hace vino serán, bueno, en buena medida inspiración para el resto de las distintas secciones del programa, porque haremos una entrevista a Concha Iglesias, presidenta del Consejo Regulador del Ribeiro. Si nos da tiempo, hacemos una pequeña ruta de senderismo por el Ribeiro y terminaremos hablando del Premio Alimentos de España al Mejor Vino Blanco Español, que ha vuelto a ser, por tercer año consecutivo, un vino de la provincia de Orense, un vino gallego, un Godello de Valdeorras. Con estos ingredientes les hemos preparado este programa. Bienvenidos a Cousas de Comer. Cuando llega casi el final del verano, bueno, el final del verano no, el final de agosto, estamos ya en la segunda quincena de agosto, tuvimos muchísima fruta, seguimos teniéndola, pero ahora es cuando llega ya la uva de aquí, ¿verdad? Estamos sí. con Begoña Pérez Bego, aquí en el supermercado, aquí es de Dr. Fleming, en Ourense, en la frutería. Y venimos a hablar de uvas. Uh-huh. Bueno, hay uvas todo el año, ¿verdad? Sí, todo el año hay uvas, pero bueno, ahora empiezan a venir las que son aquí nacionales. Y bueno, tenemos estas uvas de mesa, son dulces, súper dulces, la blanca y la rosada. Sí. La blanca empezó a venir hace poquito, sí. La rosada es la que más o menos está durante todo el año. Sí. Sí. Siempre se vendimian las uvas de mesa antes que las de hacer vino, ¿no? Sí, sí, exactamente. Antes, sí. Bueno, y también son las últimas en vendimiarse porque son las que se utilizan, por ejemplo, para las uvas en fin de año. Exactamente. O sea, sí, sí, tenemos... sí. Y también son españolas, ¿no? Sí, 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 son españolas. Normalmente las uvas después son españolas, sino durante el año son de Italia. Italia, ¿no? Suelen ser de Italia, sí. Y ahora también tenemos uvas sin semillas, sin pepitas, y hay muchísimas variedades. Cuéntame un poco, háblame de ellas. Bueno, pues las que tenemos durante todo el año son estas rosadas, que son sin pepitas, que son similares a estas, sí. pero sin pepitas. Y después tenemos las devesas, las blancas también, muy ricas también, súper dulces. Y ahora empezaron a venir hace un par de años unas variedades nuevas, que son, por ejemplo, esta, que es sabor moscatel. Pero tinta. Sin semilla, tinta, sí. Claro, tinta, qué curioso. Sí. Muy rica, la verdad. Y después, muy, muy dulces, son las de... algodón de azúcar, que tienen sabor a algodón de azúcar. Y es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Y son muy ricas estas uvas. Estas empiezan ahora, esta temporada de que es de uva de aquí nacional, y después ya no vienen más, hasta el año que viene. ¿Y los precios están dentro de lo normal, quiero decir? Que no, sí, no... bajaron mucho de precio, están bien dentro de lo normal. Hoy, por ejemplo, tenemos la blanca de oferta, y bien, bueno. Son súper ricas. O sea que... para animarnos, porque ahora ya pronto viene la vendimia, ¿no? Aquí. Sí, ahora a finales de agosto, septiembre, ya empiezan las vendimias aquí en... toda Galicia. En el Ribeiro. En el Ribeiro. Valdeorras. Exactamente. Monterrey, que ahí también... Sí, 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 sí. Bueno, pues con estas uvas no hay que esperar al fin de año para poder disfrutar de ellas. No. Porque están dulces, ricas y... y son mucho más ricas ahora. Claro. Pues muchísimas gracias. No hay de qué. El vino ourensano se ha vuelto a hacer con el Premio Alimentos de España al Mejor Vino Blanco del país.
Se trata de Guitián, fermentado en barrica, un godello monovarietal elaborado por la bodega La Tapada, situada en el municipio de Rubía de Valdeorras, a 500 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de un godello de Valdeorras, naturalmente. La Tapada fue fundada por los hermanos Guitián hace 40 años, alrededor de un viñedo de 10 hectáreas, plantadas con un clon prefiloxérico de la variedad godello. Todos los vinos que elaboran tienen esa uva como exclusiva protagonista, y todos tienen matices que le dan un sentido singular a cada uno de ellos. Bodega pionera en la apuesta por el godello, también lo fue en otras muchas innovaciones en la década de 1980. Por ejemplo, los grandes ventiladores que se ven en la finca, que son en realidad calefactores para combatir las heladas que podrían afectar al viñedo, y de hecho afectaban, antes de que el cambio climático hiciese que se elevasen las temperaturas mínimas en este lado del mundo. Otra de sus innovaciones fue la crianza sobre vías finas de un vino blanco en depósito de acero inoxidable. Ni lo uno ni lo otro se había hecho antes en una bodega española. Guitián fermentado en barrica, además de ser vinificado en barricas, la mitad de ellas de roble francés y la otra mitad de roble americano, madura durante 6 meses en las mismas, en contacto con sus lías, y luego le sigue un reposo de otros 6 meses en botella antes de salir al mercado. Estamos na sede do Consello Regulador do Ribeiro con Concha Iglesias, bueno, a poucos días xa de que comece esta vendimia de 2024, que será a túa primeira vendimia como presidenta do Consello Regulador. Sí. Bueno, a mí, ti como chegaste ao mundo do viño? De milagro non, pero de rebote. Sí. Sí, porque eu non puxen un pé nunha viña hasta que morreu meu pai. É dicir, odiaba as viñas, sí, pero xa desde pequena. Prefería quedar na casa, a ir con miña nai ou meus pais ás viñas, pero unha vez que morreu meu pai, pois túveme que facer cargo das viñas, das granxas. Entonces aí empecé eu a ver que me gustaban as viñas, porque o meu futuro non eran as viñas. Non. Ti profesionalmente te dedicabas a outra cousa? Non, eu son, non me deu tempo. Non. Non. Son licenciada en Dereito, sí. Tiña pensado facer outra cousa, de feito non tiña pensado quedarme por aquí. Claro. Pero eso, morre meu pai, entonces non vou a deixar a miña nai con toda. Claro. Con todo, entonces aí empezou a gustarme as cosas. De feito, estaba levo vinculada ao mundo do viño desde que nací, porque na miña casa sempre hubo viñas. Claro. Non se elaboraban a casa, pero como sí. Viticultores, non? Sí. Viticultores, además, que vinculados á cooperativa. Sí, de feito, meu avó, por parte de miña nai, foi dos primeiros, bueno, estuvo ali no 68, cando se fundou, e xa antes estuvera fora socio da Cooperativa de Leiro. A Cooperativa de Leiro, que foi a primeira, debeu ser unha das primeiras de viño que hubo en Galicia, porque do ano 52, 53. Sí, por aí. A ver, eu eso xa non o recordo, porque xa me tocan moi longe. Concha, bueno, levas prácticamente dende que foi a feira do viño do Ribeiro ao frente do Consello Regulador. Sí, creo que desde o 3 de maio. O 3 de maio, sí, que foi xusto despois da sí. A semana seguinte, sí, non? Sí. En estes primeiros meses, así, que como ves o Ribeiro? Como que ti xa tiñas vínculo co Ribeiro porque xa estabas. Sí, xa era vicepresidenta desde o 2017 ou 2016, non sei, xa se me perdense máis fechas. Bueno, o Ribeiro vexo bastante ben dentro cos seus problemas, como pode ter toda a DO, toda a zona de viños, en cuanto a que vendes, non vendes, plantas, non plantas, o sulfato dá moito traballo e tal, pero vexo bastante ben. O que sí vexo que hai unha evolución bastante grande en cuanto a que nos imos modernizando. Deixamos de ser unha DO que tiñamos ali, que
O viño se vendía en tazas. Sí. Me recuerdo estar en Santiago e ir a tomar un ribeiro, lo primero que se ponían era en taza. A cunca, sí. Sí, a ver. Que nunca me gustó, ¿eh? No. E a chiquita, había chiquita. Sí, non era... De feito, tiña probado algúns a discutir co taberneiro de dicirle aquelo non era un viño do ribeiro. Ah, bueno. Entendes? Pero non era pola taza, era polo viño. Bueno, ambas as dúas cousas, sí. Tuve algunha trifulca con algún, así que... Hombre, que me fastidiaba moito que eu conocía isto, sabía que había viños bós, que había que a xente que facía cousas moi boas, sempre se ponían... Vamos, aquilo, como digo, non sirve ni para sacar el brillo un mueble. Entonces, pero eso cambiou moitísimo, decir, os está a DO máis laureada en premios e tal. Sí, porque a ver, eu desde que estou aquí no Consello Regulador, que entrei no creo que foi no 2011 ou algo polo estilo, era vocal. Sí se empezaron a facer moitas cousas e o Ribeiro empezou a creerse que sí estaban dentro do mundo das DOs, que sí se podía facer moi bos viños, de abandonar toda aquela etapa oscura que tuvemos, que todo o mundo, que a ver, que non vamos a renegar dela, que todas as DOs teñen a súa etapa guai, teñen algo que esconder. Entonces, nadie pode renegar deso. Pero ahora sí que estamos empezando a creernos que estamos dentro das DOs españolas e que sí estamos dando guerra e que podemos codearnos con un viño da Rioja ou con un viño do Penedés ou... Codearnos e darlle sopa con ondas. E ganarlles, sí. E incluso que podemos exportar. O que pasa é que temos que darnos a conocer, temos que salir máis, temos que diferenciarnos. É dicir, porque viño hai non todos os sitios. España, xa sabes ti, que hai de os a darlle cos pés. Sí. Entón, temos que diferenciarnos en algo. Nos temos unha zona que servimos para diferenciarnos. Concha, En este tránsito, non, que foi desde esa época na que o viño era un alimento, agora que é un produto gourmet e que o Ribeiro está tan ben situado, tamén serviu para que o viño se converta nun motor económico da comarca, non? Eu penso que a comarca do Ribeiro, se funciona, a ver, que alguén dirache que non é certo. Na miña opinión personal, é que o Ribeiro vive do viño. As adegas están facendo que o Ribeiro crezca económicamente. Entón, sí é un motor económico. Que vamos aos poucos? Pois sí, pero bueno... Hai concellos, antes falábamos antes da entrevista, por exemplo, no caso de Beade, que é a industria. Beade, por exemplo. Sí, sempre foi. E Castrelo de Miño, supoño que pasa o mesmo, Cenlle, non? Sí, a ver, zonas en donde as viñas era o que había. Eu recordo no meu pueblo que solo había viñas. Empresas distintas, moi pouquiñas ou ninguna, pero todo era relacionado co rural e viñas. Viñas había a porrillo, agora non hai tantas. Bueno, casi a punto de empezar a vendimia, que será, supoño, que a principios de setembro, non? Ainda non decidimos a fecha. Como se presentan as cousas? Non sei se é moi prematuro... Hombre, tal uno... como ven, como viu o tempo e todo eso... A ver, o tempo veu bastante bo. Digamos que o calor tamén pode che retrasar algo porque falta lle algo de humedad ou non vin aínda os datos das uvas nin eso, entón non che podo decir facémolo, non o facemos, pero bueno, eu na miña opinión é que este ano é bastante boa, mellor que o ano pasado. Sí. En cuanto a plagas non tuvemos aí moita, hombre, habría sitios en donde lle afectara o mildiu. En outros temos o problema aí da flavescencia que temos as portas, que é un grave problema que temos que achacar. Despois, hombre, eu penso que este ano que vamos a coller non moitísimo máis que o ano pasado, pero sí vamos a coller máis que o ano pasado. Que xa foi máis que o anterior.
creo recordar. Sí. Bueno. Pero bueno, para unos. Para mí, por ejemplo, año pasado, atacó un mildivo, tuve una baixada importante. Pero bueno, cada un mira por la su casa. Sí. esa para rematar. Bueno, sabemos que vai ser unha boa colleita, non? En ese sentido, en términos... sana, polo menos, sana. Ou penso. E logo haberá que vendela, porque ese é outro dos... Sí, sí. Ese, aí, o Consello Regulador, aparte de ser o que regula, non? O que vixía, está facendo unha importante función de promoción tamén do viño, non? Sí, claro, é que, a ver, a DEO vive, parte dos presupuestos da DEO fanse coa venta de tirillas. Sí. Entonces, si non vendes tirillas, non podes facer promoción. Claro. Aunque se veñan axudas e cousas de fora da Xunta, da Diputación, de outros do Estado, do que sea, necesitas facer promoción, necesitas que te coñeza. Sí. Como digo, é o máis salado para Dornelo e a Canda, sí. Porque en Galicia todos saben, o conocen o Ribeiro, a mellor non saben onde está, pero todo o mundo o conoce, pero fora do Padornelo e a Canda, España é moi grande, sí. E nós aquí somos moi pequenos. Entón, hai que facer algo que te conozan, que te veñan a ver, que vexan que temos bo produto, que temos uns viños que podemos chegar ao nivel de calquera, e iso que nos vai axudar a vender. E despois temos, sei que alguén me vai a matar, porque sempre din que eu sempre fago propaganda da treixadura, pero eu reconozco que a min a treixadura prívame, sí. Sola, mezclada, ou chamalle como queiras. Sí que me gustame, bebo moi pouco viño, pero gustan os viños que levan treixadura. A que máis temos, e a que temos que apostar por ela. Sí. Ya outras de os apostaron por outra variedad, nós que temos unha variedad que en outras de os a mellor non se dá tan ben, temos que sacar. Iso é certo. Aunque o Ribeiro que ten de bo é que aquí está ese mestizase, non? Podes facer un coupage con calquera das outras variedades. Podes facer viños con outras variedades, eso sigue sendo Ribeiro, pero bueno, si tes... A raíña e a treixadura. Claro, si tes unha cousa, que produces moitos millóns de kilos, estes outros que produces millóns de kilos, pero menos, jolín, o que tes que decir é, eu teño que sacala como sea. Claro. Entonces promociona o que tes, que despois a cola deso vas tirando polas outras. Entonces hai que promocionala, hai que vender todo. Porque se queremos ir para arriba, temos que vender. Relevo xeracional. Ai, como está a cousa? Moi dura. Porque sí. Se pode vivir do viño, no Ribeiro. Do viño se pode vivir como viticultor. Bueno. A ver, se sabes, paga mellor a uva que sí, antes. Sí, 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 págase mellor a uva, si sabes... A ver, eu digo, se o traballas ti, tes menos gastos. Ora, o problema, non tes relevo xeracional, non topas que en empresas ou xente que che bote unha man nas viñas, entonces eso ao mellor é algo que te está frenando, e despois que o do relevo xeracional, pois, bueno, non sei se foi culpa da xente ou culpa da xeración anterior a miña ou da miña, que, a ver, eu recordo que na miña casa se decían ou estudias ou para a viña. Con cual era? Ou estudias ou unha condena, vas a viña. E xinda por encima, como a min, non me gustaba a viña, que agora sí que me gusta, era unha condena total. Para min, ter que facer a vendima, cando todo o mundo dicía que era unha festa, na miña casa nunca foi unha festa. Era un suplicio. Eran, ao mellor, chegou a ver, eran... xa hai tempo. Ao mellor eran dúas semanas en donde tiñas xente de fora que che viña a casa, que lle tiñas que dar de comer, tiñas de que a dormir, toda a historia. Para min eso... Eu si podía escapábame. Pero, bueno, sempre me pescaban. Non iba a viña, pero quedaba na casa axudando, pero, bueno, eso, que era moi... Por eso te digo, a min a vendima, eu, se pudera desaparecer na época da vendima, a min estrésame.
si todo o mundo di que o chegar ao mes, mes de setiembre, estou entre un modo vendima xa non se razona comigo. Claro. Así que se vayan preparando, os que non me conocen. Pues moitísimas gracias, bueno, que sea este ano unha vendimia magnífica. Eso espero, seguirá sin gustarme. Pero bueno, son cousas miñas. Sí. Moitas gracias a vos. El entorno natural es uno de los grandes tesoros de la ruta del vino del Ribeiro. No es un tesoro que se descubre de un golpe a primera vista. Hace falta dedicación, tiempo. Hace falta recorrer los senderos que se escapan de las carreteras para adentrarse en un paisaje en el que el viñedo está omnipresente. Como sucede con el patrimonio artístico o el termalismo, en materia de senderismo, el Ribeiro cuenta con una gran variedad de recursos, desde los más sencillos, aptos para todo tipo de públicos, hasta aquellos que requieren ya de una cierta preparación física, ya sea por su longitud o porque se desarrolla en un relieve más accidentado. Para la mayoría de los visitantes, los senderos más agradables son aquellos que cuentan con el acompañamiento de un río, y de esos, el Ribeiro tiene abundancia. El más fácil de todos es, sin lugar a dudas, el que se encuentra en el núcleo urbano de O Carballiño y sigue la orilla del Arenteiro durante su curso por esta villa termal. Son 3 kilómetros de cómodo paseo siguiendo el curso del río por el parque municipal. Y para los más lanzados, el viaje puede continuar hasta Pazos de Arenteiro. También es un camino agradable y fácil de realizar el que sigue la margen derecha del Miño, desde Barbantes Estación, río abajo, hasta dejar este municipio y entrar en Rivadavia. Hablamos del municipio de Cenlle. En el camino nos encontraremos con las pozas termales y el balneario de Layas. El Avia protagoniza otro de los caminos más populares, con una longitud que ronda los 16 kilómetros. Arranca en Pazos de Arenteiro, uno de los núcleos rurales de más belleza e historia de la comarca, y sigue aguas abajo hasta llegar a Rivadavia, pasando por el núcleo urbano de Leiro. El balneario de Arnoia también es punto de partida de un sendero circular que nos lleva por la orilla del Miño. Para caminantes más avezados está la Ruta dos Ríos, que ya requiere un nivel de preparación de cierta enjundia, sobre todo al principio de su recorrido. Como Arnoia, prácticamente todos los municipios del Ribeiro cuentan con pequeñas y no tan pequeñas rutas. Es el caso del municipio de Carballeda de Avia y sus caminos naturales, entre los que destaca la Ruta dos Muiños, de algo más de 7 kilómetros de longitud y un grado de dificultad muy moderado, lo que lo hace apto para prácticamente todos los públicos. El camino, dividido en etapas, recorre más de una veintena de antiguos molinos a lo largo de un agradable paseo de unas 2 horas y media. Claro, tampoco puede faltar un camino a Compostela, en esta red de senderos y rutas para caminantes. El camino Miñoto-Ribeiro arranca en Braga y termina en Santiago, pero tras cruzar la frontera entre Portugal y España, llega al Ribeiro por Cortegada. Parte de su itinerario es compartido, a partir del Ribeiro, por otra gran ruta a Santiago que arranca en las granjas y bodegas de los grandes monasterios compostelanos, esas que tenían aquí para proveerse de vino. O Camiño do Viño sigue el viaje que hacían con sus recuas de mulas los arrieros, que llevaban el vino a Santiago en odres que colgaban de los lomos de sus mulas. Un camino lleno de paisaje e historia, como prácticamente todos los que discurren por estas tierras. We'll be right back.
estamos ya llegando al final del mes de agosto y hemos llegado al final de nuestro programa por hoy. Volveremos con todos ustedes la semana que viene y lo haremos con alguna cosa de comer y otras cuantas de beber, si a ustedes les parece bien. Gracias por acompañarnos. Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón. En Sousas nos gusta a xente natural. Tan natural como ti. Evitar usar o coche para as distancias curtas. Elixir produtos frescos e de proximidade. Facer rir a xente que me rodea. Reducir o uso de plástico. Botar unha man a que non necesite. Aprender algo novo da miña filla todos os días. Gústame ir ao súper.